Los van a matar. Siento que haya terminado así. Fue ella quien decidió espiar para nosotros. Nadie la obligó y sabía muy bien el riesgo que corría. ¿Y la niña? ¿Y el bebé? ¿A qué estás jugando, Dagbjerd? Yo no juego a nada. ¿Ah, no? ¿Entonces qué haces? Hice lo que tenía que hacer. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? ¿Puedes explicarme qué es tan valioso que merece la pena vender a tu amiga embarazada y a su familia? ¿Cómo sabías que estábamos aquí? ¿Es que ahora trabajas para los chinos? Sabía que estabas conchavada con Guo. Por eso supo que yo tenía el bolso azul y me encontró enseguida. Eso es agua pasada, Estela. Cuando Guo te encontró, ¿le diste el nombre de Sara a la primera de cambio? No. Claro que no. Le ofreciste un trato. Tú le decías quién era la espía y a cambio él me quitaba el bolso azul, ¿verdad? Lo mandaste como a un perro de presa para asustarme. Porque solo tenía que asustarme, ¿no? No te gustó nada que el muy desgraciado le cortase el dedo a Gunna. Porque sabías que los vídeos estaban encriptados. Debió de ser un jarro de agua fría. Después de haber traicionado a tu amiga de la infancia. Cuando Sara mató a Guo, lo único que pudiste hacer fue improvisar y esperar que yo desencriptase los vídeos. Y la verdad es que la jugada te salió redonda. Tan redonda que ahora mismo tienes las llaves del reino. No tengo tiempo para teorías de la conspiración. Traición. Dedicarse a planear un golpe con un agente de otro país es traición. Mira, Estela. Peor traición habría sido dejar que el payaso de Sverrir siguiese hundiendo el país con su avaricia e incompetencia. Me habría gustado no tener que hacerlo así. Ahora bien, mientras este país escoja sus líderes según sus encantos personales en lugar de por su competencia, alguien tendrá que intervenir. No podemos dejar que la nación coloque a más imbéciles en puestos de poder. Alguien tiene que hacer algo. ¿Caiga quien caiga? Hay cosas más importantes en juego. Más que yo y más que tú. Estela, yo te escogí a ti. Ya. Pues yo a ti no. Gracias. Bueno, aquí están las llaves del ministerio. Estas llaves tienen mucha historia. Una historia tan larga como la del edificio. Hay unas cuantas llaves. Te dejo que descubras cuál abre cada puerta. Aparte de eso, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Bien, enhorabuena. Gracias. Buenos días. Me gustaría empezar dándole las gracias a mi predecesor. Llevo toda la vida intentando ser una referente para una nueva era en la política. Una era que exige no enzarzarse en viejas rivalidades y tener la opción de cambiar de opinión, cosa que es muy rara en Islandia. Es para mí un gran placer anunciar que en las próximas semanas se retomarán las conversaciones entre los representantes de China e Islandia. Espero que las negociaciones terminen con rapidez y eficiencia. El acuerdo revisado supondrá un paso adelante en la amistad entre las dos naciones y acarreará grandes beneficios para todo el país. Personalmente, espero que sea así y que los cambios que hemos realizado tengan el efecto deseado y que todos los que se oponían puedan hacer suyo el acuerdo y consigamos que todo el país se una para apoyar un asunto tan importante. Muchas gracias. Ya, una emisaria de la nueva política. Que te aproveche, hija de puta.